¿Qué pasa, Trueno? ¿Cómo estás, tío? No voy así que rápido, ¿eh? Hostia, hoy estoy que no he dormido nada, ¿eh? Estoy publicando las cosas en Instagram y ya empezamos. ¡Trueno! Tío, ¿tú qué sabes tanto de juegos así, de historia y tal? ¿Qué juego me recomiendas jugarme la historia? ¿Sabes? He visto el Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima. El Ghost of Tsushima. Y tengo muchas ganas de jugarlo, tío. Pero está a 44 pavos, loco. Sí, el Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima. Tsushima of the Ghost. Vale, pues ese. Ese tengo muchas ganas de jugarlo. Pero obviamente ahora mismo 44 pavos no me puedo permitir. Así que Metal Gear Solid 5. ¿Está para PC? No lo sé, ¿eh? ¿Algún Souls? Los Souls ya me los pasé. O sea, el Elden Ring es el que no me he pasado. Lo probé y lo dropeé. Yo me pasé el directo. En directo el 3. A ver, espérate que ponga la música aquí. Vale. Publicación de Instagram completada. Falta poner el enlace aquí. No, espero que no me salte el copyright en Twitch por esto. ¿Algún Fallout? Doom. Hostia, Fallout, sí, es verdad. El Doom también está en el Game Pass, creo. El Fallout, yo tengo el 4 y el 3, creo. Creo que los tengo. El 4 sí lo tengo, sí o sí. El 3, no estoy seguro. Vale, falta publicar en Twitter y entramos, ¿vale? Un momento. Hoy voy a publicar una cosa súper dejada, en plan. ¡Ey, pásate! Ok. No veas, tío, he dormido fatal hoy, tío. El Lies of P. Es que no me mola el Lies of P, tío. Es que lo veo tan Dark Souls, ¿sabes? El Sea of Stars. A ver, espera, ahora lo miramos. Vamos a verlos primero. Vamos a cambiar la categoría. Vamos a poner aquí Just Chatting un momento y lo vamos a ir mirando. Hola, Nai. A ver. A ver. Aquí. Un tumble. Vamos a poner aquí. Che, ¿cómo es? Conversaciones. Te cagas, tío. Vale, conversaciones. Dame un segundo. Ahora vamos a ver los trailers y demás, Trueno. Un segundo. Just chatting. Sí, ahí estamos. Vale. Transicionamos aquí. Vamos a darle un momento al Bannerlord una pausa. Está súper oscuro esto, pero es que no me apetecía subir. O sea, bajar esto. Ahora cambia todo. Mira, mira mi cara. Uf. Vale. ¡Uy! Bienvenidos. Vamos a poner algo de musiquita de fondo, ¿no? ¿Qué pasa? Que tengo aquí Blueberry Fagot. ¿Qué es esto? ¿Qué coño, eh? Sneaker Store Playlist. Vale. No, vale, los anuncios de YouTube, ¿cómo se están poniendo, tío? No pienso pagar el premium de YouTube, tío. Te lo juro, eh. Vale, venga, ¿qué canción es? Kodak Black, CC. Lidl y yo, pero deje. Puto YouTube, tío, de verdad. Ay, ¿qué música ponía yo aquí siempre de fondo, tío? Vale. ¿Esto qué es? ¿Workout playlist? ¿What the fuck? Esto me gusta más. 90s hip hop playlist. ¿Ves? 90 rap songs. Vamos a empezar con el Ice Cube, que es la 1. Y ya que vaya sonando.
Procede a poner Eminem. Es que sí, yo soy de eso, ¿eh? Yo soy de Eminem, tío. De los 90. Vamos a ver, te voy a leer entero. Trueno. Oye, se ve borroso. Bueno, lo que hay, tío. Poca luz, porque no quiero joderme la vista. Voy a darle un poquito más y ya está. ¡Ay, que acabo de quitar el foco! Vale. Vale. ¿Algún Fallout, Doom, Lies of P, Sea of Stars? No vea, hoy vengo que parece que me he metido cocaína, ¿eh? A ver, entre cocaína y un porro, ¿eh? Estoy entre activo y apamplado, tío. A ver, el Game Pass, Xbox. Sea of Stars. Que es una joya de juego, vamos a ver. En el Pass no está, ¿no? Ah, pues sí está. ¿De qué va? Hostia, vale. Uy, no sé yo estos juegos, Trueno. Para mí me refiero, ¿eh? Me recuerda a mi infancia, tío, los zombies y estos juegos, ¿sabes? Los zombies, solo hay un zombie, creo. Si tuviera ver. Y si yo elijo uno, procede a poner Eminem. En cualquier momento te tiro una denuncia por posesión de drogas. Yo tampoco soy muy de RPG, en general no me gustan. Pero este está buenísimo. A ver, vamos a ver un tráiler por ahí en YouTube. Pim. De la Nintendo Switch Launch Trailer, aquí. Y los anuncios de YouTube, tío. ¿Cómo? ¿Qué te apuesto que esa canción la canta un negro? Es Ice Cube, tío. Ha hecho películas de comedia y todo. ¿No conoces a Ice Cube quién es? A ver, vamos a pinchar esto. Sería así. Y sería. ¿Viste? Negro. Que sí, que ha acertado. Vale. Ahora vamos a pausar la música esta. Sabotage. Esto le molaría a Nai, tío. Esto es lo. Si no son muy chungos, claro. ¿Es multijugador o algo? No, no. Recuerdo que no permitían la palabra gay antes. ¿Homofobia? Dándole la vuelta a todo, ¿sabes? Ah, tú eliges cuál de los dos. Vale. ¿Está muy alto, Trueno? Creo que no, ¿no? Que está bien. Porta la sassy. Claro, va reclutando compañeros y tal, ¿no? ¿Y qué va por...? O sea, se ataca por turnos, ¿no? Como el Final Fantasy. No es mi estilo de juego, pero bonito está un rato, ¿eh? El arte es bonito, ¿eh? Sí. ¿Gandalf? ¿Gandalf pirata? ¿Y se tira? Ah, vale. Está guapo, tío. Pero no sé si es para mí, tío. Eso yo creo que es para Nai. Para que lo juegue ella y yo esté al lado ayudándola. Tengo un reto para todos vosotros. No, no, yo no quiero ver tu reto, cabrón. Vale. Vale. No quiero más reto. Que me trae traumas el trueno, ¿eh? Vamos a ver qué hay más por ahí.
pinchamos aquí el pass. Yo creo que no se liquea nada aquí, ¿no? No creo que... Tampoco tengo yo nada que liquear. Que solo yo le puedo poner reto, cabrón. Sí, sí, tal cual, mi biblioteca no, Game Pass, aquí. Si le damos a... ¿Dónde estaba para buscar, tío? No había aquí como un filtro o no sé qué. Ver todos los planes, todos los juegos de PC, aquí está. Este lo he jugado y está bastante guapo para hacerlo en streaming. Creo que sí. Lo jugué hace mucho tiempo. Bájate el Overcooked. Qué va, tío. Eso es un trauma, tío. Corriendo para todos lados. Prefiero echar un GTA, ¿sabes? He puesto el Bannerlord, pero por terminar lo de París, ¿eh? Que, o sea, eliminar Francia ya del mapa, pero... No sé qué he jugado hoy realmente, tío. Estoy... Me he levantado fatal, tío. Me he despertado como 30 veces por la noche. Y tú te has despertado a las 2, tú estás loco. Que yo también lo tengo. Ah, para jugar, dices tú, ¿no? El Overcooked. Estaría guay jugar algún jueguito así de poco gráfico que se pudieran unir los viewers, tío. Nunca lo he jugado el Overcooked. Lo he visto nada más. Íbamos a... Porque Nai es cocinera, mi mujer es cocinera. Y íbamos a jugarlo los dos, pero vio que era un caos total y dice, no, yo no juego a esto. Que ya es casual, ¿sabes? No es una gamer hardcore ni nada. Tiene su ordenador y todo, pero juega tranquilita. Muy caótico, sí, exacto. Muy, muy caótico. Los Doom, están todos los Doom aquí. El Dune Spice Wars este... O sea, este no. Va a salir otro de Dune que tiene buena pinta. Es como el Ark, ¿sabes? Es un mapa de Dune... De Arrakis supongo que será. Y hay bandos y no sé qué. Eso tiene que estar guapo. Recuerda cortar las putas lechugas. Ya veremos. Porque yo soy un despistado para esas cosas, tío. El Everspace, no. Vamos a ver si aquí hay algo de historia. How long to beat, no. Antes había como un filtro. Aquí, coño, y yo soy ciego. Jugadores, géneros. Sería historia, ¿no? Algo así. También tengo ganas de poner el volante y jugar a un... ¿Cómo se llamaba este juego, tío? El Assetto Corsa, el No Hesi. Ahí en las autopistas de Japón esquivando coches. Está todo guapo, tío. ¿Verdad? Efectos visuales, funcionalidades, jugadores. ¿Esto era? No. ¿Pantalla dividida? No. Y un modo historia, cabrón. ¿Audio entrada? No, género, tiene que ser en género. Estrategia, simulación, historia, ¿no es un género? Clásico, música. Puzzle, niño, acción y aventura. Esto será, ¿no? Pero claro, en acción y aventura me puede salir un Battlefield perfectamente, ¿no? ¿Aplicamos? Es que casi todos son acción y aventura. Este me lo jugué con Andreu. Está muy guapo. El Anthem prometía mucho. Luego al parecer fue un fracaso. Y ahora de repente ha salido normal. No lo entiendo. Los Ark. Que esto pillé una viciada yo, tío. En la época de la Play 3. Madre mía. La Play 3 no, la Play 4. La Play 4. Que yo me acuerdo que yo me iba al trabajo de noche. Y Nai, que estaba durmiendo en casa, tenía despertadores por la noche cuando todavía ella no trabajaba, solo estudiaba, para despertarse con la Play encendida que la teníamos y dar de comer a los dinosaurios que estábamos intentando capturar, ¿sabes? Esto es una puta viciada que te cagas. El Atomic Heart lo empecé sin directo y no lo acabé, lo dropeé también. El Valhalla creo que es muy, muy largo. El Odyssey lo empecé ahí en el salón y lo dejé también. Mira ese del cangrejito. ¿Qué cangrejito? ¿Este? Don Cangrejo. Voz, por favor. Vale. No tanta, por favor. Le han quitado la concha. ¡La concha, tu madre, mi concha! ¿Sabes?
Tío, mi humor está roto, te lo juro. Me ha hecho mucha gracia eso, tío. ¿Esto qué es, un Dark Souls? Justamente cagaste de risa. Proud of what you've done. I've been working my butt off trying to get my old life back. That church is as good as mine. Tiene una historia profunda y parecía de coña, ¿no? It would appear the hunt is on, I say. Another crab's treasure. Tío, ¿qué hacemos? ¿Jugamos, tío? Me ha apetecido jugar, tío. Lo he visto guay, ¿eh? ¿Eso, este o el Bannerlord? No tengo jefe, así que el jefe soy yo. Puedo decidirlo yo. En plan, Trueno, ¿te apetece ver este o el Bannerlord? ¿Este? Vamos a instalarlo. A ver cuánto tarda. 200... Ah, no, eso era mi espacio, ¿no? Vale, vale. Digo, este puto juego 200 gigas, ¿pero qué me voy a instalar la NASA aquí? Vale, pues 9%. Vamos a cerrar el Bannerlord entonces. Aquí está, y se está instalando. El Steam también lo vamos a cerrar. Vamos a cambiar la categoría. Vamos a hacer una historia para Instagram. Y que le den al... vale, sí. Y que le den al... al Twitter, ¿vale? Paso a publicar en Twitter. Cancelo, ya está. Crash Blogger, vale, esto es el mod este del Bannerlord. Okay. Cambio de planes. Acabamos de hacer un chatting que ahora se llama Conversaciones. Estamos en directo ahora mismo. Saludad. Y nada, estamos viendo el Game Pass y hemos encontrado Another Crab Treasure, ¿vale? Que es un juego de un cangrejito rollo Dark Souls que está buscando la concha de su... sí. Y vamos a probarlo, tío. Cambio de planes radical. ¿Por qué sigo siendo tan amarillo, coño? Tengo que ir a que me dé el sol, ¿eh? Ya sabéis. Enlace. Como que tú eres medio imbécil, ¿no? Yo soy medio imbécil, no. Yo soy imbécil entero. A ver, enlace. Oye, el micro está como el orto. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo va a estar como el orto? ¿El del móvil? Sí. O sea, el del móvil no se escucha igual que este, pero este se escucha bien. No he puesto ni la previsualización aquí en el móvil. Se entrecorta eso. Es muy raro, tío. Vamos a ver. Gracias por avisar, pero vamos a checar. Esto no es. Y yo. Espabila a Twitch, ¿qué pasa? Ahí. Todavía me pone en directo la emisión de Star Citizen. ¿Qué es esto? Se entrecorta, qué raro, ¿no? Yo veo aquí la barra bien. No sé, ahora lo escucharemos. Bueno, lo puedo poner aquí por los loles, ¿sabes? Un momento. ¿Y si te metes a la sala de reuniones para hablar un rato? No, no, tío, tengo que hacer directo. Eso, fuera de directo, hablamos todo lo que quieras, incluso jugamos algo, lo que sea. Twitch.tv, red sample, canal. ¡Hostia! Ahora. Joder, ahora. Menos mal que me has avisado. Joder, menos mal que me has avisado. Soy un automatón del Helldiver. Hostia, tío. Ay. Pues no sé si cerrar el directo para borrar el bot este y abrir otro nuevo. ¿Que se ha escuchado todo así? No me digas, ¿eh? Se ha escuchado todo así que estás hablando. En código Morse. A ver, vídeos, un momento.
Aquí. Ah, tú eliges. ¿Esto he escuchado bien? Espérate, lo podemos ver aquí, que no pasa nada. Twitch. Esto. Ya sé. No, no se ve Twitch. ¿Qué pasa? ¿Y yo? ¿Abre Twitch? Es esto. Ah, vale. Hostia, me he rayado. Digo, se está streameando el Game Pass. Y no, es que yo en Twitch estoy streameando el Game Pass ahora mismo. Me he rayado. Ha sido un bucle todo rato. Aquí se ha escuchado bien. ¿Qué ha sido a partir de aquí? Another. Vale, sí. Aquí ha sido. Que le den al. ¿Qué pasa, Dark? Aquí estamos liándola un poquito. Íbamos a jugar al Bannerlord, pero de repente vamos a jugar a un juego de un cangrejo y el trueno me ha avisado de que mi micro iba como el culo. ¿Vale? Y lo estoy viendo y me estoy partiendo el culo. Mira. He tenido que reiniciar el voice meter y ya está. Ay, esto es el programa con el que gestiono todo el audio, ¿vale? Vamos a jugar a este, Another Crab Treasure. Así que vamos a cambiar esto. Crazy No More, cambio de planes. Vamos a poner. Cambio de planes. Y Another Crab Treasure. Y jueguito del Game Pass. Y como vamos a iniciarlo ya, vamos a poner aquí y vamos a poner Another Crab Treasure. Vale, hecho. Muy bien. Hostia, pues me mola esto del Just Chatting, ¿eh? O sea, se jodió cuando pusiste a instalar. Bueno, no te alcanza para una de verdad. Ya ves, sí, total, ¿eh? Pero es que, ¿para qué quiero una mesa de mezcla o lo que sea si tengo ahí el voice meter? Es que va bien. A ver, vamos a iniciar esto. Hay que configurarlo aquí. Me meto en gameplay. Esto. Another Crab's Treasure. Las aplicaciones de Gaming Service no pueden capturar a través de la captura del juego. En su lugar utiliza una captura de ventana o pantalla. What the fuck? Ah, vale, vale. Ah, vale, vale, vale. Aceptar, vale. Tengo que permitir esto primero. Muy bien. Cancelar. Hay que esperar a que se abra el juego. Que está cargando. Vamos a cerrar el Chrome ya. Que ya no lo necesitamos. Y ahora. Y yo, qué pesados mis vecinos cortando una puta puerta toda la semana, loco. En teoría, se debería de ver ya. Vale, y yo tiene buena pinta, ¿eh? Oh. Empezamos el juego. Tenía ganas de jugar una historieta así chula, tío. ¿Recomendáis ratón, mando o qué hago? Creo que mando, ¿no? Creo que renta mando. Si es rollo Dark Souls, renta el mando, ¿verdad? Cangrejo rompehortos. No hay huevos. Como que no hay huevos. Sí que hay huevos. El cangrejo sin concha. Opciones. Español Latam. Portugués. Lo jugamos en ruso. ¿Qué coño? Vale. Gráfico. Controles. Sensibilidad. Qué raro esto, ¿no? Hostia. Paranoia. Ahora me va. Nuevo juego. Ponle el cangrejo rompehortos al directo. No hay huevo. Cangrejo. Trueno, de verdad. Eso. Me puede afectar, pero. Jueguito del. Cangrejo rompe. ¿Qué pasa? No sé escribir. Jueguito del cangrejo rompehortos. A ver si Twitch no me banea. Actualizado, perfecto. Ya está. Vale, tengo todo bien, tengo todo bien. Pi, 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 pi. Empezamos el jueguito.
Nuevo juego. Cagando. What word comes to mind when you think of the earth? For some, that word might be beautiful. Others might say the world is hateful or evil, probando. Or unstable or full of shit. But above all else, the word that best describes our world is resilient. Against the odds, time and time again, creatures adapt to make the most of their 32. Given environment. Some learn to feed on others, stealing their vitality for their own. Some become scavengers, living off what strangers leave behind. ¿Quieres ver una historia? Va a estar guay. And others still, as we will soon see. Sí, de verdad, va a estar guapo. Míralo si quieres. Es como un Dark Souls, parece. Simply left alone. Un vaso de agua. Así me ha mirado, qué mierda, rey. Oh, you're not a bird. Sir, are you the owner of this residence? You mean my shell? Yeah, it's mine. Gracias. Do you like it? I represent the Royal Duchy of Slacktide, which has recently annexed the territory surrounding and including this tide pool. I'm here to inform you that you have outstanding taxes that date back in upwards of 10 tides. If you are presently unable to pay this balance, the duchy will claim your home until you... Hold on. I've got some questions. First of all, what's a duchy? Pero soy un cangrejo, ¿qué impuesto? Okay. So basically, the Duchess of Slacktide owns this whole area now. And she puts a lot of effort into keeping it safe. So, everyone who benefits from that has to abide by her rules and pay up once per tide. There's still plenty of birds here. I don't know if it's really safe. Look, kid, I don't have time to argue political nuances here. I've got a lot of tax evaders to get through. You gotta pay up right now, or I'm gonna have to repo your property. Got it? Okay, okay. I think I've got a hard kelp or two around here somewhere. Mover piernas, mover cámara. Vale, ¿y si quiero usar el mando? Ah, que no estoy... Ahora. Hablar. Vale. ¡Wow! Vale. ¿Qué es esto? Nada. ¿Y si me piro? ¡Fuck the pole! ¿Eso qué es? ¿Alga corazón? Recoger. 3. Tus reservas de alga corazón. Todo el mundo le encantan esas deliciosas cápsulas de alga corazón, por lo que a menudo se utilizan para los intercambios. Comer solo una de estas te hace sentir completamente recuperado. Claro que sí. Esperemos que sea suficiente para esos impuestos. Es que España con los impuestos está... Eso, Hacienda, no veas, tío. Se puede escapar por aquí, se puede saltar, se puede matar, se puede atacar. A ver la cara. O sea, tiene cara de niño que come piruleta, ¿sabes? Del barrio. ¿Qué? Ah, me puedo esconder, ¿vale? ¡Uy! Barrel, o sea, barrel, roll. Vale. ¡Yo! Tengo tus algas, men. Ven para acá. Oye, sé que no es mucho, pero... ¿Qué caracoles es esto? Son cápsulas de alga corazón. No me digas que no te alcanza el alga corazón. ¿Es broma? Nadie usa esas tonterías como dinero, ¿qué coño? El océano pasó a la norma de basura ahora. ¿Basura? ¿Te suena? ¿Basura? Entonces, ¿tampoco perlas? ¿Ni monedas piratas brillantes? Así es, nada de esa porquería. Así que más vale que encuentres algún broche de pan o un paquete de salsa ahí detrás. Estoy perdiendo la paciencia. Mira, si me das un par de mareas más... Muy bien, es suficiente. Despídete de tu caparazón, idiota. Por la cara, ¿eh? ¡Alto! ¡Espe! Se llama Esperanza ahora el tío. Rayas. Es que se me ve el culo. Plan, hijo puta, ven para acá. ¿Cómo se corre? Ay. La ve para correr, vale. Para acá, ven.
Vale. Let's go. Te vas a esconder otra vez, así que no voy por ti. Vale. ¿Y qué? ¿Pero qué es un tiburón palo? ¿Eso qué cojones, eh? No puedes hacerme esto, viejo. ¿Cómo se supone que me mantenga a salvo de todos estos pájaros, esas cosas de por aquí? Problema tuyo. Si quieres recuperar tu caparazón, más vale que te busque un trabajo y pague. Así es Hacienda, de verdad. Oí que en el arrecife buscan personal. ¿El arrecife? ¿No hay demasiados peces? Socializar no es lo mío. Repito, problema tuyo. No me importa dónde saquen la basura, pero me quedaré con esto hasta que lo hagas. Nos vemos, despez. ¿Nos vemos, despez? ¿Despez qué cojones es, tío? Yo no entiendo el idioma marino este. Hacienda, el videojuego. Uy, chiste de mierda. Rayas, rayas, rayas. Ah, mamá, tenemos un cangrejo cocainómano que ha perdido su casa por no pagar. Y un tiburón palo que es de Hacienda, que le pide que busque trabajo. No me jodas, después más pez es despez. Nos vemos después, pez. Despez. Entonces, si le digo a mi colega que es amigo, o sea, que sería mi amigo, sería nos vemos desmigo. Nos vemos desmigo, que es desmigo, después amigo. Tío, ¿de verdad? ¿Estamos jugando a esto? ¿En serio? ¿Vale? Vale, no puedo bucear alto, ok. Simplemente voy por el fondo. Los cangrejitos podían nadar, ¿no? Ah, mientras saltas, nadar. Ah, pues sí puedo nadar. Vale. ¿Eso es una estrella rara? ¿Coleccionable algo? ¿No? Vale, no. Vale. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Ah, que se engancha para poder escalar. Vale, vale, ok. Vale, podemos planear por el agua. Ok. Sube, desgraciado. Recoger. Clip plano. Un pequeño trozo de plástico con forma de pinza de cangrejo. Pinza. Ah, vale, vale. Quizás tenga algún valor. Cámbialo por 250 microplásticos. ¿Pero esto qué va de reciclar o qué? Tiene toda la pinta, ¿eh? ¡Uy! Vale, pues para abajo. Vale. Qué chiste de mierda, Dios mío santo. Vale, por aquí tiene pinta que se puede subir, ¿no? Mira, ahí tenemos un primo. A ver, hasta ahora. Por ahí no se puede. Vamos a aterrizarle en la cabeza, ¿no? Yo qué sé. ¡Ey, otro cangrejo! Sí, pero ese está amazado, no como tú. Disculpe, señor, ¿vio pasar un tiburón muy alto con un caparazón impresionante? De des... No me irá a hacer el chiste de después pez, ¿no? ¿Desvelo? Justo lo que intento no tener nunca, por eso tengo que ponerme al día con... ¿Desvalor? ¿Desvalorizado? Caracoles, ¿qué le pasó a tus ojos? ¿Estás durmiendo bien? ¿O no me lo... ¿Me lo creo? ¿Y yo quién ha traducido este juego? No me lo creo, no me lo creo, ¿no? Aléjate de mí. Pero... Y yo, te pegan duro, ¿eh? Vale, por ahí no puedo, ¿vale? Ellos no pueden volar, ¿no? Y yo no puedo pegar, tío. Ese evasor de impuestos, le quitan su casa, lo obligan a trabajar. Vale, vale. Pero estos cangrejos no tienen... O sea... Se pega con drogaditos en los barrios bajos. Es que tal cual, son drogatas, ¿no? Vale, aquí no hacen nada, ¿no? ¡Ey! ¡Joputa! ¿Y yo qué basto, no? ¿Cuántos enemigos? ¿Y no puedo hacer nada? ¿Cubrirme nada más? Ok, avanzamos. ¡Sube! ¡Uy! ¿Qué pasa, loco? Ahí hay una estrella. ¿La estrella habla? ¡Tú! ¡Patricio! Nada, las estrellas no hablan. Este es un mundo de cangrejos. ¡Hijo puta! Y yo no veo el alcance que tienen, cabrones.
¿Y esto? ¿Nada? ¿Nada? Hostia, chaval. Y yo, que me revientan, ¿eh? ¿Que el lore que muera yo aquí o qué? ¿Yo dónde vas? ¿Cruzar? ¿Esto qué es? ¡A curar! Ponía cruzar, ¿no? Estoy ciego. Cabeza de percebe, creo que lo perdí. Sabía que el océano podría ser peligroso, pero no para tanto. De nada, el juego es difícil, ¿eh? ¿Por qué no habla? ¿Qué te pasa? ¿Mi móvil? Toma. De nada. ¿Y qué piensan en por qué no invirtieron en Bitcoin en 2010? Y yo, eso lo pienso yo, chaval. Ojalá hubiera comprado Bitcoin en 2010. Su puta madre. Recoger. Supongo que no haría daño tener una forma de defenderme. Hombre, claro. Hombre, daño va a hacer, ¿no? Esa cosa tiene toda la pinta de que podría hacer un poco de daño. Si alguien me ataca, supongo que le daré con el punzón. Hostia, top carcelario, ¿eh? Bien, podría darle a este chico malo unos cuantos golpes de práctica. Encontraste un tenedor oxidado. Pulsa RB para mover el tenedor. Yo. Yo, yo. Mafia marina, pero total, ¿eh? Pero si parecía para niños este juego, ¿no? Que sí, un punzón ahí. Mira, el drogadicto este. Vale, ahora no duras nada, ok. ¿Me lo puedo comer? Enfocar enemigos. Pulsa RS para centrar a los rivales y fijarle la cámara. Es muy útil para luchar, así que no lo olvides. Me recuerda a la canción del Midnight Club Los Ángeles. Sí. Enfocar, vale. Ah, vale, vale, vale. Fijar, vale. Esquivar ataques. Pulsa B justo cuando te ataque un enemigo para esquivarlo. La sincronización... requiere algo de práctica, pero si logras esquivarlo evitarás la mayor parte del daño. Ok. ¿Y yo qué está pasando? Trueno, ¿puedes escribir en el chat un momento? Se me desconecta el chaterino por la cara. No te leo, tío. Server connection timeout. Yo, ¿qué está pasando en mi ordenador, tío? Vale, pues no os puedo leer. A ver si tengo aquí un panel de chat o algo así. Paneles, chat. Aquí. A ver, hola, 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 hola. No puedo escribir al chat. Conectándose al chat. Aquí. Mafioso, evasor de impuestos. Madre mía, el chat, tío. ¿Se puede sacar en una ventana aparte? Sí. Vale. Lo abrimos un poquito más. Necesito otro monitor, tío. Esto es un caos. Conectándose al chat. ¿El chat de Twitch se está caído? ¿En serio? Reconectando al chat. ¿Qué? Se ha caído el chat de Twitch. Bueno, yo qué sé, tío. Vamos a seguir de momento y ahora veremos, ¿no? El directo va en marcha por ahora. Nah, ¿y tú puedes ver si te puedes conectar al chat? Voy a probar yo desde mi móvil también. Qué cosa más rara, tío. Lo siento, YouTube. Es que son cosas del directo, ¿vale? Hola. No funciona el chat en ningún lado, ¿eh? Qué cosa más rara, tío. Bueno, seguimos. Esquivar ataques, pulsa shift. No, no, shift no. B, justo cuando te ataque un enemigo para esquivarlo, bla, 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 bla. Vale. Vale. ¿Que sí o que no? ¿Y pueden leer el chat? ¿Está escribiendo Trueno? Mira, ahora que me has escrito tú, veo hola. Vale, se acaba de conectar, al parecer. Qué cosa más rara, tío.
Sí, ahora funciona. Ahora sí funciona el chat. A ustedes también, o sea, Trueno, a ti te iba mal también, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, se ve. Ya os leo. Vale. El directo se ve bien, se escucha bien, ¿no, Nai? ¿No qué? ¿En serio? ¿Ahora? ¿Se escucha bien ahora? No, se te ve como cortado y se escucha cortado desde cuando. ¿Qué pasa, tío? Pues no lo entiendo. Vamos a cerrar aquí el chat. Acabo de cerrar una ventana con Blaves y que me. Vale, aceptar, ¿vale? Yo. Nay, creo que eres tú. Yo lo escucho bien. Cierro y vuelvo a abrir, vale. Ok, yo no veas que paranoia, ¿no? Bueno, si el trueno no lo escucha bien, vamos a seguir un ratito. Yo aquí en la previsualización de... del directo lo veo bien. Y en el... Sí, aquí también. ¿Se ve bien? ¿Sí, verdad? Vale, pues yo qué sé, ya está, solucionado. ¿Por dónde íbamos? Íbamos por aquí, ¿no? Gracias, Trueno, tío. Jeff Bezos, cabrón, ¿eh o no? Jeff Bezos, cabrón. Devuelve la conectividad a Twitch. Ay. ¿Y yo? ¿Tú? ¿Pero me los tengo que cargar a todos o qué? Venga, va. Un Dark Soul de cangrejitos. Vale. Otro menos. Vamos para allá. ¿Las botellas si las rompo pueden tener cosas dentro? Ah, vale, habrá que romperlas para... Hostia, me he liado de controles. Habrá que romperlas para pasar, ¿no? Más fácil, a lo mejor. Hostia, ataque aéreo. Toma, toma. Entonces hago aquí así y hay un secreto ahí. ¿Esto qué es? Plim, plim. ¿Tres? ¿Tres qué? ¿Tres qué? ¿Tres cristales? Vale. Ok. Creo que voy a streamear. Dale caña, Trueno. Por supuesto, tío. Vaya, ¿y eso? Las corrientes empiezan a calentarse cerca de esta pequeña plataforma. Es bastante agradable. Aquí no podría descansar las patas un rato. Aquí podría descansar las patas un rato. Vale. Corriente mágica. Ah, aquí recupero salud o algo, ¿no? Caparazón de caracol luna encontrado. Caparazones de caracol luna. Todas estas corrientes brillantes para recuperar un antiguo caparazón de... Toca estas corrientes brillantes para recuperar un antiguo caparazón de caracol luna, en el que podrás descansar para recuperar tu salud. Si te matan, revivirás en el último que te... Vale, esto es una hoguera. Ya está. Oh, come on. ¡Ah, no! Es del Skate 3. Bueno, en el Midnight Club Los Ángeles también, pero este sonido estaba en el Skate 3. En el menú. Escucharlo, ¿eh? Mira, lo voy a enseñar. YouTube. A ver. Skate 3 intro song, ¿puede ser? Esto es un anuncio, ¿vale? Gracias, YouTube, otra vez más por Aperol Spritz, publicidad gratuita. Escuchar el sonido, ¿eh? Yo hago así. Y es... Y yo estoy loco, de verdad. Madre mía. Total, seguimos con el cangrejote. Por aquí. Vale. ¡Claro que sí! ¡Apuro! Ingresar. Vale.
Sí es. Cueva del descanso. Subir nivel. Vale. Microplásticos y subir de nivel. El poder presente en los caparazones del caracol luna te permitirá deshacerte de microplásticos que llevas y ganar fuerza en el proceso. Sin embargo, ciertas personas podrían estar interesadas en realizar intercambios por tus microplásticos sobrantes. Considera guardar algunos. Claro que sí. Vitalidad, resistencia, ataque. ¿Y concha su madre? Creo que no es concha su madre, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Yo qué directo de más acorde a mis viewers, ¿eh? Lo que suelen decir type dos viewer stream, ¿sabes? Pues eso soy yo. Por favor, que en el juego haya algo que se llame concha su madre. Esto es goncha su madre con G. Goncha madre su. Aumenta el daño de los ataques con umami. Umami es la concha de su madre. La mami, ¿no? Vale, vitalidad, que... Ah, no tengo nada, ¿no? Microplástico, 75 de 300. Vale, confirmar. Ok, esto para que lo entiendas, ¿no? Ok. Let's go, let's go, let's go. Colección de caparazones. Salir, salir, salir. Ya está. ¡Nos vemos! Mira, ahí está el tiburón concha de su madre. Pa' acá, ven. ¡Aquí estás, cabronazo! Tú sí que no te rindes. Creo que fui bastante claro. Chico, este caparazón es propiedad de la duquesa. ¿Ahora? ¿De la duquesa? Si quieres que te lo devuelva, habla con ella, no conmigo. Mi trabajo está hecho aquí. Anda, viejo, tiene que haber algo que pueda hacer. Sí, ahora que lo dices, se me ocurre algo. ¿Puedes lamer mis malditas aletas ventrales? ¿Me acaba de decir que le coma los huevos? ¿Solo que en idioma de pez? ¡Bajaja! ¡Hasta luego, chico valiente! ¡Hijo de puta, tío! ¿Pero qué estamos jugando, tío? ¿Trueno? Los Bajos. ¿Esto qué es? ¿Un barrio de Marbella? ¡Tú, primo! ¿Me dejas ver esa concha? ¿Qué hace fumando aquí, desgraciado? Vaya, vaya, vaya. No veo a los de tu tipo salir de la poza de marea muy seguido. Un caracol picado, un caracol chungo, tío. Yo nunca he jugado esto, no me eche la culpa. Los dos tenemos la culpa, Trueno. Es que no tuve opción. ¿Puedes decirme qué está pasando aquí? Oí que ahora hay una duquesa al mando. Sí, así es. Una auténtica arpía. Se lleva todos los microplásticos que gano con esfuerzo cada marea solo por andar por aquí. ¿Perro Sánchez Run? ¿Y qué obtengo a cambio? ¿Nada? Solo sigue construyendo su castillo y contratando más soldados para defenderlo. ¡Oh, bárbaro! ¿Dónde puedo...? O sea, bárbaro en plan... ¡Oh, guay! ¿Dónde puedo encontrarla? Creo que tiene algo que me pertenece. Amigo, mira a tu alrededor un momento, seguro que te das cuenta. ¿O viste ese enorme castillo a lo lejos? ¿O no viste ese enorme castillo a lo lejos? Yo no vea, estoy empanadísimo, tío. Genial, allá voy. Espero que ella pueda deshacerse de mis... impuestos por mí. Ya veo, eres una especie de parásito, ¿verdad? Hostia. Apuesto que crees que puedes eludir tus impuestos mientras los demás mantenemos unida esta sociedad, ¿verdad? Pero acabas de decir que los cangrejos ermitaños son todos iguales. Con los caparazones que el resto de nosotros trabajamos tan duro para crear con nuestros propios mantos. Deberías haberte quedado en tu poza de marea, pequeñín. Oye, yo no hice nada, viejo. Ah, no, bueno, ¿y qué tal si yo... que me quiere... Hijo puta, ¿dónde iba? ¿Qué? Pero cabrón. Ni me di a aguantar, ¿eh? ¿Tengo un caparazón? ¿Por qué todo el mundo en este lugar trata de matarme? Este caparazón ni siquiera me queda. Está bien, tranquilo, Krill. No pasabas tanto peligro desde las temporadas de cría de gaviotas. Pero todo lo que tienes que hacer es ir al castillo, como dijo ese caracol grosero. Parece que esa duquesa controla los impuestos por aquí. Así que apuesto a que el tiburón le llevó mi caparazón. Estoy seguro de que en cuanto le cuente lo que pasa, todo se solucionará y podré volver a dormir. ¿Qué pérdida de tiempo? No hay forma de que quepan esa cosa. Mi única opción es ir al castillo. Entonces, ¿para qué coño quiero eso? ¿Vale? ¿Puedo una calada? No.
¿Son cigarros? ¿Y esto es como una calle rara de confeti? ¿Hay un pescado? Bandas callejeras. Hermano, esto asciende al videojuego. ¿Pero qué es esto? Sí, total, ¿eh? Vives en España Simulator. Rey, yo que tú salgo de ahí, te van a pinchar. Estoy acostumbrado, tío. Soy de Marbella. O sea, de Málaga. ¡Cabrón! Esto es el día a día. Cuando vas a comprar pan, esto es mi día a día. Vale. ¿Y ese pez? Tú, cabrón, ven para acá. ¿Tú eres bueno o malo? Yo, ¿todo el mundo te quiere matar? Una gafa. Un... ¡Hostia! Un Vic. Vicolás. ¿Qué cojones estoy jugando? Recoger. Clip plano. Supongo que eso es para darle o algo, ¿no? No, no creo. Yo creo que están... Bueno, es que no hay ninguna... Sí, sí, hay más botellas, vale, vale. Pero no se les puede dar, ¿verdad? Entiendo que no. Yo qué sé, ya si desbloqueamos otra habilidad, pues vale. El océano más capitalista de la historia. Total, ¿eh? Estoy todo extrañado con este juego, te lo juro, ¿eh? Hay que buscar tesoros y cosas, ¿no? Porque si no... Esto nada, una concha... ¿Por aquí se puede subir? Mira, un gancho ahí. ¿Puedo subir por aquí? ¿Parkour? ¿Mecánica de parkour? No, no. ¡Oh, oh! ¡Oh, sí, eh! Que va, que va, que va. No, eso habrá que ir por ahí arriba. Vale, vale. Ok. Pitillo Street. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso de ahí? Otro pescado. ¿Tú qué eres? ¿Qué es esto? ¿Una piña? ¡Tú, hijo puta! Y yo que me revienta, ¿eh? Vale. No te da nada recoger. Anzuelo punzante. Arma diseñada para atrapar presas a larga distancia. En combinación con un cordel resistente, incluso los objetivos más grandes pueden ser atraídos si se les golpea en un punto débil. Vale, claro que sí. Ahí hay otra cosa en el suelo, ¿no? Ah, no, el Vic, el mechero, vale. Tenemos que ir al castillo, pero esto es mundo libre, tío. Está guapo, ¿eh? O sea, puedes ir donde te dé la gana, realmente. Parece. ¿Qué pasa, primo? ¿Tienes hora? Ven, ven. Ven, ven. Déjame ver esas zapas que tienes ahí. Ven. ¿Me vas a atacar o no me vas a atacar? Vale, vale. Hostia, que me revienta, ¿eh? Uy, yo que no le he dado. Vale, ahí. Recoger. Ahí, vete marcha atrás. Anzuelo punzante, uno. ¿Eso es un mono? No, no es un mono. Cosechar alga corazón. Recoger. Recoger. ¿Eh? ¿Voleibol? ¿Mecánica de voleibol? Vale, ¿y cómo me metía yo una alga corazón? Así, ¿no? Vale, entonces ahora sí, ¿no? Musiquita chill bajo el mar. Vale. ¿Se puede subir? No, no se puede. ¿O sí? Que subo, ¿eh? Vale. Tengo que aprender cómo funciona esto todavía. Vale. Parece que está diseñada esta canción con IA, ¿no? Como la IA de Illo Juan, ¿sabes? No, no puedo subir. Vale. Eso no es un mono, es un cangrejo gigante. ¿Y qué tiene ahí? ¿Un candado?
Supongo que aquí no me ve todavía, ¿no? Vale. O sea, este cabrón es el que va rompiendo los cristales. Luego va uno por la playa, pisa en el fondo y se pincha, ¿no? ¿Qué pasa, loco? Rompecaparazones real. ¿Este que es un del ejército del rey o qué? Temazo, ¿no? ¿Qué es eso, tío? Hostia. No le he quitado nada, ¿no? ¡Hijo puta! Me ha matado. Descansa en pez. Y yo, todo el juego va a ser así. Reaparecer en Meduluna, sí. Un jefe por la cara. Te estás metiendo con fuerzas que no comprendes. Tal cual, ¿eh? Ha pasado eso. Si te derrotan, se caerán todos tus microplásticos y tu caparazón, si lo tenías. En el lugar donde moriste, ten cuidado cuando vayas a recuperarlos. Si mueres de nuevo, mientras aún estás en el suelo, los perderás. Aún están en el suelo, los perderás para siempre. O sea, como las almas del Dark Souls, vale. ¡Hola! ¡Ello! Recuperar chatarra. ¿He muerto aquí? Ah, esto ha sido como tutorial, ¿no? ¡Tú, ven para acá, payaso! Claro, me falta un caparazón. Lo mismo no lo puedo matar, ¿no? Ven, que soy tozudo. Temazo, ¿eh? Me apetece coger un GTR e ir por las calles del Need for Speed ahí drifteando. ¡Capullo! ¡Hostia! Es que revienta, ¿eh? Tómate un concha de su madre de eso. Venga ya, si lo he esquivado, ¿qué dices, tío? Descansa en pez. A ver dónde salimos ahora. Este me lo cargo yo. Vale, y mis almas, o sea, mis mierdas están aquí. Ven para acá, ven. Si le hago el salto bazunga a este. Ay, me he equivocado de botón al esquivarme, coño. Tómate un vaina de esto. ¡Ay, que no lo he fijado, claro! ¡Hostia! ¿Y dónde va con tantos ataques seguidos? Y yo que soy enano, cabrón. ¿Se ha bugueado? ¡Me ha pillado! ¡No! Este juego yo creía que era para niños, tío. Ha usado una guillotina. Bienvenido, Raz. Me ves morir como de costumbre. Contador de muerte, pues ya van 3 o 4, ¿no? Hostia, qué duro es este juego. Este juego está guapo, ¿eh? Y yo no me esperaba yo un juego así. Lo que necesito es marcar los de estos. Contador de muerte. Venga, empezad a contar, sí, adelante. ¿Creéis que me lo cargo? Yo creo que no, ¿no? Ni de coña me lo cargo, ¿no? Este está chetadísimo. ¿Y mis almas dónde están ahora? Aquí. ¿Salen aquí? ¿Por qué salen aquí? Porque es como la entrada al boss o algo. ¡Para acá, ven! De momento te... ¡Hostia, hijo puta! Es que no me sé los ataques, tío. Tengo que comer, o sea, recuperar vida. ¡Para acá, ven! Hay que ser cauteloso, tío, con los... Uf, es que revienta, tío. Nada más que me pille una vez, la cagué. Venga ya, pero si le he dado esquivar, tío. Ah, toma por ti. 4. Me sigo dando... Este yo creo que es como el de Elden Ring. El caballo del... O sea, el caballero del principio. Yo creo que es igual, ¿eh? Sí, qué paciencia, Raz. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Y yo, ya me comí... ¡Para acá, ven!
¡Lo he esquivado! ¡Lo he esquivado, Illo! ¡Le he dado justo! ¿Tendré que esquivarlo para el otro lado? Céntrate, sí, tío. Como Ash Ketchum de Pueblo Paleta. Sí. Vale. Venga, baja. Recuperar. Vámonos. Venga, el temazo ese está guapo, ¿eh? Se me han abierto los cascos. Ahora. Vámonos. ¡Hijo puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¿Qué, me has cagado? ¡Sí, me has cagado! ¡Corre, corre! ¡Ay, que no puedo hacer nada ni esquivar! Vale, vale, es un ataque... Se estaba volando, venga ya. Recupera, recupera. No le quito nada de vida. Vale, la pinza esa hay que alejarse lo que sea. ¡Sí, venga! ¿Se puede subir? ¡Venga ya, tío! Quiero hacer un ataque aéreo. Vale, nada. Pues por aquí. Podía cargar los ataques también. Hostia, renta, ¿eh? Uy, porque le ataco de distancia un poquito. Vale, no, pero tanto no. En modo raje. No, yo no entro en modo raje, en verdad. ¿Pero qué hace? Pensaba que era el ataque doble S. ¡Ay, hijo de cangrejo! Un insulto como hijo puta para los cangrejos sería concha a su madre. Pero si te he esquivado, tío, qué falso, tío. Esto no, no estoy preparado para este tío. ¿Qué? ¿Qué? Me voy, me voy, me voy. Mira como, como Naruto corre, ¿eh? No tengo corazones, mierda. Venga. ¿Por qué se llena como una barra verde ahí debajo, tío? ¿Es como el cabreo de este tío o algo? ¿O combo o qué? Me da un toque, me mata. Hay que venir más fuerte, chicos. Nos vamos de aquí. ¿Reaparecer? Sí, venga. ¿Ha petado? ¿Cargando? Yo, qué raro. Sí, ¿y yo? Me han matado tanto que dice el juego, mira, no juegues, tío, ¿sabes? Ya me da flojera contarla, sí, sí, sí. Esperar a que responda al programa. ¿Y yo qué? Que ha petado, ¿eh? ¿Qué pasa, Raz? ¿Cómo estás, tío?
Ha petado. Tenemos que reiniciar el juego. Cerrar el programa. Sí, sí. Me han matado tan fuerte que me han echado el juego. ¿Está bien? Bien, sin novedades. Íbamos a hacer el banner lore hoy, pero he dormido regulera. He empezado el conversaciones, ¿vale? En Twitch. Y hemos acabado viendo el Game Pass y digo, venga, pues vamos a jugar este juego, vamos a probarlo. 4 gigas ocupa, tío, no ocupa nada. Papi, este juego no es para UTE, mi rey. Si me pasé el Dark Souls 3, este tiene que ser fácil, tío. Ideal para mantener ese pelo hermoso. ¿El qué? ¿Este juego? Que me voy a quedar calvo, ¿no? El ventilador, tío, me estoy muriendo. Vale, vamos para allá. Que tío, este juego te habla de movidas de pagar impuestos, el paro, que si el trabajo, que si el gobierno, ¿sabes? Ten cuidado, ¿eh? Básicamente, si pudiste con Dark Souls, porras. Sí, coño. Y yo que me pasé el Dark Souls 3, tío. Dándome muchos cabezazos, pero sí, me lo pasé. ¡Oh! Coletazo que me ha dado. ¡Oh, puta! ¿Suelta algo? No suelta nada. Soltaban anzuelos y cosas, pero... Que juegue el Blue Eye, ¿no? Hostia, valiente cabrón el trueno, tío. El perrito azul, ¿no? El Blue Eye. ¿Hay juegos de Blue? ¿De Blue Eye y de eso? Blue y eso. Me ha regañado Nai, me dice que se llama Blue. Que me he enterado que es hembra. ¿Quién? ¿Blue? No lo sé. Eso o me la colaron. Y en Game Pass. ¿Puedo esto? Sí, vale. Ahí está el cangrejo concha su madre. Que vamos a pasar de... Vamos a tirar por aquí. Tenemos que ir en teoría a ese castillo. Vamos a ver qué pasa. ¿Yo todos son enemigos? ¿Qué ha sonado? ¿Como un perrito? Suena como un perrito. Vale, estamos acumulando puntos. Yo creo que será para mejorar el personaje en lo de la concha esa de mágica del sueño. Vale. Hostia, de una, ¿eh? ¿Y los anzuelos estos qué hacen? ¿Te suben para arriba? Supongo, ¿no? Son pescadores y si los pillas te suben para arriba, ¿no? Yo. ¿Qué hace esto? Pero yo no puedo volar hasta ahí, ¿no? En plan... Que va, ni de coña llego. Eso con más nivel a lo mejor, ¿no? Vale, salta, 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 para arriba. Recoge... Uy, me he equivocado de botón, tío. ¿Qué? ¿Por qué el cangrejo cruzó la carretera? Porque es un fugitivo de los impuestos. Estoy jugando, tío. ¿Por qué? Hostia, no lo he leído. ¿Cuándo empieza la música de combate a playar? Sí, yo no sé traducir inglés. Cuando ves una anémona. Había otra por ahí, ¿no? O no hay más. Aquí hay algo azul. No tengo ni comentarios para ese chiste. Sí, parece que lo hizo Hacienda, ¿verdad? Para degrabarse. Extremidad de estrella de sangre.
una extremidad amputada de una estrella de sangre que la criatura en cuestión regenera con facilidad. Consigue 4 más para aumentar vitalidad. Claro que sí. Este juego, tío. Hostia, este es duro, ¿eh? Vale. Es duro, lo mata de un golpe. ¡Ah, cabrón! Me como un corazón de esto. Vale. La chancla, aquí hay otro objeto. Clip plano, vale. Sí, carga el ataque, yo lo cargo antes, flipado. ¿Qué hay aquí? Nada, ¿no? ¿Eso? ¿Eso es un cangrejo o qué es eso? Duracell. ¿Cómo se llama aquí? Durashell. Le gustan los chistecitos al creador del juego, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Nada, simplemente vengo aquí a robarte ese cristal de ahí, ¿vale? Porque sí. Tía, cabrón. Se puede esquivar con salto también, vale, vale. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ya no podéis subir, ¿eh? Pringaos, aprended a saltar, desgraciado. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Plim, plim, plim. 6 cristales, muy bien. ¿Podemos hacer ataque en caída? No. ¡Uy! Hostia, que me revienta, ¿eh? Cuidado. Destacado. ¡Uy! ¡Oh! Me ha matado un simple cangrejo. Con cabeza de chapa de cerveza. Y yo, el mundo. ¿Hay mapa? Espérate. ¡Ay! Aquí podemos subir ahora de nivel, ¿no? Subir de nivel. Ah, pero... Vale, tengo que volver a donde morí. Vale, vale. Ok, copy. ¿El mapa? ¿Hay mapa? No hay mapa. Hay mapa cuando mueres, no sé. ¿Y esto es para cubrirse? ¿Esto? O sea, ¿me sirve para cubrirme? Vale. Vamos rápido para recuperar las almas o lo que carajo se llama aquí. ¡No tengo tiempo, chiquillo! No quiero comprarte ningún cupón. Déjame en paz. Vale. Estaban allí cruzando la chancla esa. Vale. Los chistes malos. Ahí hemos muerto, ¿no? Aquí, aquí. Vale, recuperar chatarra, muy bien. Ahí hay botellas de plástico que les podemos pegar a ver qué pasa. Porque a las del... A las que están flotando no llegábamos. ¿Esto se puede pegar? No. Vale, por aquí. A estas botellas, a ver qué hay. Si sirve para algo, no sé. No, no sirve para nada. Esta tampoco, ¿no? Nada, nada, pues nos vamos de aquí. Ok. Esto no es nada, ¿no? Una simple piedra. Vale, aquí hemos visto que hay cosas, pero todavía no tenemos nivel para subir, me imagino. Ok, pues seguimos avanzando por aquí. Por los chistes malos nos habíamos quedado. Seguimos por aquí. Mira, ahí hay un punto de control para guardar y eso. Vale. 417, supongo que ya podremos subir algo de nivel, ¿no? Costaba 300 subir un nivel, creo, ¿no? Coste del siguiente nivel, 300. Resistencia. Ataque. ¿Lo hacemos full ataque o qué? Concha su madre. Aumenta el daño de los ataques con umami. Es que todavía no sé lo que es umami, tío. Vitalidad. Nos subimos el ataque, ¿no? Confirma. Para atacar más potente. Y... Caparazón escasa. Vale, pero ¿y lo otro? Lo de... ¿Veis que hay los cristales? Ah, los microplásticos son los 117. Vale, vale, vale. ¿Y los cristales entonces para qué? ¿En niveles altos a lo mejor? No sé. Bueno, seguimos. Para el caparazón tal vez, ¿no? Vale, ahí tenemos un corazoncito de esos.
El ventilador lo voy a poner para abajo porque me está dando en toda la cara y no quiero que os joda a ustedes. Así para abajo castigado. Está como triste el ventilador ahora. ¿Qué pasa, así? Vale. Hay un cangrejo. Mira, vamos a probar el... la potencia de ataque que tenemos ahora. Yo, cabrón. Y es que cuando vibra la... parece que me dan a mí, pero no, están dando al suelo. Y simplemente crea vibración y ya está. Hostia, pues ahora reviento un poquito más, ¿eh? Está bien. ¡Au! Y ellos también. Vale. ¿Me dan algo? No, no me da, no me sueltan nada, tío. Bueno, microplásticos, ¿no? Me están dando por matarlo. ¿Qué hay por allí? Nada. Más peces chungos. ¿Ya viene para mí? ¿Me ha visto? No, no. Ah, vale. Por aquí hay un corazoncito. Este. Vale. ¡Píllalo, píllalo! Me he caído en lo más tonto, tío. Recoger. Ah, no puedo llevar más. Vale. Ok. Y ya por aquí. Vale. ¿Qué pasa, primo? Y yo, que a mí no me pegue así, cojones. Todavía no tengo salto para eso. Creo, ¿no? No, que va, que va, que va. Bueno, llegamos a este de aquí, a ver qué es. Tengo que saltar y luego darle, ¿eh? Recoger. ¡No! ¡Ah! Me equivoqué de botón, tío. Me equivoco con los de la Switch, ¿puede ser? Para correr la B, vale. Saltamos por aquí, de aquí para allá. De aquí para allá. De aquí para allá. Esto está hecho ya. De aquí para allá. Y de aquí para allá. ¡Ay! Vale. Recoger la I. Vale. Ah, otra más. Nos faltan tres más. Vale. Ahí no puedo llegar. Pues sigo yendo para el castillo, ¿no? Entiendo que habrá que hablar con la reina y, o lo que sea. Ahí hay algo escondido. Son latas. Vale. Esos son microplásticos, pero no los puedo coger, ¿no? Voy a tomar uno de estos. La guardia real, me imagino. Alto, intruso. Por orden de la duquesa, todos los personajes sospechosos serán expulsados de marea floja. Sospechoso. ¿Y yo qué hacía? ¿Y yo qué me hacía divino? Totalmente adorable, incluso abrazable. Tal vez digáis la verdad, vagabundo, pero nunca os concederé la entrada entre estas poderosas puertas mientras vuestros lomos permanezcan desprovistos. O sea, si no tengo casa, no puedo entrar. Pelado. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Peladordón? Amigo, capta la indirecta. Está diciendo que estás desnudo. Ah, sí, supongo que no había pensado en eso. ¿Acaso es importante en estos días? Siento que la sociedad avanzó sin mí mientras practicaba el autocuidado. Eso parece, la duquesa nos cortaría la cabeza si te dejáramos entrar vestido solo con un trapo. No temáis, pequeño crustáceo. No muy lejos al este, yace un repositorio repleto de prendas dignas de elogio. Ve hacia la entrada, gira a la derecha y encontrarás un centro benéfico donde podrás conseguir algo que ponerte. Nuestro capitán se encuentra parado allí ahora mismo, creo. Es un gran tipo, te lo solucionará. ¿Vale? Suena bien. ¿Y luego me dejarán entrar? Si no me aparece nada sospechoso. Si no me aparece nada sospechoso de tu historial, claro. Bueno, hemos matado pecha de peces, ¿no? Vale, vamos para allá. Pip, 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 pim.
¡Pam! 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 Maldito pescado. Mira, sueltan corazones también. Vale. Ya tenemos tres. Bien. Ahí hay un asaltante. ¿Está escondiendo algo? Puede ser, ¿eh? Hay que darle bien a... a la esquiva, ¿eh? Si no te comen los ataques, ¿eh? Y hay que ir matando a todo lo que veamos para que nos den los microplásticos y poder subir nivel más rápido, tío. Si te dejas algo... ¡Tú, pescado! ¿Puedes bajar? ¡Yo! Déjame subir, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¿Se puede con un ataque? No, no se puede. No se puede. ¿Y por aquí? ¿Secreto? ¿Cuerda? ¿Vale? Ah, de aquí para abajo, ¿no? Cristal, que todavía no sé para qué era. Si lo he leído, no me acuerdo, ¿eh? Ketchup, ¿vale? Vamos a pillar eso de ahí. ¡Cogabunga! ¡Hostia! Como ha dado él, ¿eh? Eso no puede pasar, ¿eh? Clip plano. ¿Hay más tesoros por ahí? No. Vale, seguimos. ¿Qué pasa, loco? Hostia, me ha esquivado, ¿eh? Otro menos. Cristales, cristales. Clip plano. Allí hay otra cosa. Y uno ve si hay... o sea, mecheros iba a decir. Cigarros, tío. Otro clip plano. Y uno, estamos forrando con los clip planos estos, ¿eh? A ver si podemos comprar una concha a su madre o algo. Por aquí no hay nada. Nada. ¿Me dijo la puerta a la derecha? Vale, vamos a probar ahí primero por aquí. Creo que me he perdido, ¿eh? Hostia, ¿esto qué es? Esto no es nada, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Un muñeco? ¿Es como un cangrejo muerto, raro? Pulsar botón. ¿Y esto? Usar caparazón. Lata de refresco. Vale. Esta cáscara roza como el demonio en comparación con la mía. ¿Quién hizo esta cosa? Encontraste un extraño caparazón de metal. Mantén pulsado LB para esconderte dentro de tu caparazón. Usa un caparazón. Usar un caparazón reduce el daño recibido y esconderte en él desviará todo el daño a tu salud del caparazón. Vale. ¿Y puedo pasar inadvertido? Oh, crap. I'm sorry. Was I supposed to grab a ticket? You think yourself above the law, but the law is not so easily outwitted. By its strength alone do we rise above the beasts. I'm really sorry. I'll go to the back of the line, okay? You should be so lucky. I'll have your head like I have these other worthless law breakers. Deberíamos haber tirado a la derecha, ¿no? ¿La hemos cagado? Nefro... que no, que me voy. ¡Que me... ¡ay! ¡Que no me puedo ir! Pero bueno... será fácil de matar, ¿no? Vale, sí, sí. Vale, es un boss. Es como el primer boss, ¿no? Al que debería enfrentarme. Coño, menos mal que me he tomado eso. Yeah.
Ah, puedo cubrirme, es verdad, ahora con el caparazón. Vale. Ataques inbloqueables. Algunos ataques son ataques agro, inbloqueables, y están señalados por el símbolo agro que aparece sobre Krill. Vale. Cuando lo veas, esquiva, corre o salta. Copy. Buenas tardes. ¡Hijo puta! Pero. Vale. ¿Qué pasa si hablamos con él primero? Porque a mí me dijeron que el gran portón tirara a la derecha. Vamos a probar a hablar con él a ver qué pasa. No te rías, Trueno, cabrón. Te rompió el culo con un taladro. Es verdad que ha matado aquí a un montón de cangrejos, ¿eh? Mira, están empalados, tío. Vale. La gran puerta a la derecha. O sea, sé por aquí. Y el tío sale de aquí, entonces tiene que estar por huevos por aquí. Por aquí parece que no es. Ay, que me puedo cargar eso. Y rodando te cargas cosas. Entonces la botella me la cargo rodando también. No. Solo los lapiceros, eso. Vale. ¿Aquí había algo? Sí. Clip plan. Este tío. ¿Qué pasa, loco? ¿Y yo qué? ¿Otro igual? No, este es un mini boss de esos, ¿no? ¡Yo! Me gustan los movimientos que tiene el cangrejo. ¡Yo! Que no cargues tu ataque, desgraciado. Vale, este me lo ventilo. Creo. ¡Ay! ¡Hijo puta! Me ha reventado, tío. Hostia, son difíciles, tío. Estos juegos yo no estoy acostumbrado, pero vamos al lío. Vamos a aprender por huevo. Ay, el caballero, a ver, la muralla a la derecha. El caballero tiene que estar ahí enfrente, ¿no? Mis moviditas, ¿dónde están? Para allá. Hostia, qué lejos me he ido, tío. Vale, podemos atajar por aquí, ¿no? Y la musiquita to chill no pega aquí, ¿eh? O sea, pega cuando estás chill, pero si todo el mundo te quiere arrancar la concha, pues. No pega, tío. Tiritititín. Aquí está el pavo este. Hay que recoger las armas lo primero, ¿eh? Ajá, estoy a cubierto aquí, ¿no? Primer ataque va a ser mío. ¿Y la musiquita por qué no cambia? No puedo estar relajado así, ¿eh? ¿He encontrado un bug? ¡Uy! Pensaba que me daba, tío. Se vuelve más cabreado. Lo reventamos. ¡No! ¡Y me viene un pez! ¡No! ¡Come, corazón! Ahí. Hecho. Vale. Hostia, 800 almas, ¿eh? Este sería bueno para farmearlo, creo. Tú, ven para acá, ven. Te has metido en un 2-1, capullo. O sea, en un 1-1. Eso es deshonroso. Hijo puta, que me ha esquivado. Capullo. Eso no se hace. ¿Dónde está tu honor? Basura. Es una frase de Toy Story 1 o 2. Vamos a ver. El pavo este tiene que salir por aquí. Me han dicho en la puerta que era buena gente. Entonces, tío, este me tiene que ayudar, ¿no? Yo creo que hay que hacer combate y ya está, ¿no? Capitán 1, ¿qué?
La pinza larga de la ley. Cambia de atuendo desde el menú de estado. Claro que sí. Desde el menú de estado. ¿Aquí? Capitán. Poncho de plástico. La pinza larga de la ley. Vale. Adaptaciones. Polizones. ¿Qué? Vale. Pues habrá que hacer el combate y ya está. Vamos para abajo. ¿Qué hay más por ahí? Pues que ha muerto Pecha de Peña, ¿eh? Esto que es una mujer, se supone, con un huevo frito en la cabeza. O sea, una mujer cangrejo, no una mujer humana, ¿vale? ¿Qué pasa, tío? Vale, omitir. Y ahora, si cogemos una lata de refresco, cagamos, ¿no? Corre, corre. Vale. Venga. Ven, ven. Yo voy por ti, ven, ven. Hostia. Mira. Au. Tío, no te pase, que soy muy chiquitín. No tengo corazón. Venga ya, tío. Hostia, me va a reventar el culo, eh. No tengo nada que hacer. Vale. Dios, me da una y me revienta, ¿eh? Y es como que va a caballo, ¿no? Aquí te enseñan a usar caparazón. Tienes que usar a tope. ¡Ay, no, hijo puta! Esto es fácil. Que es el primer boss, tío. Tiene que ser fácil. Vamos. Let's fucking go. ¿Y si la pillamos y corremos? ¡Me voy! No me puedo ir. Pues venga, que venga él aquí. ¿Esto se rompe? Mierda. ¿Y si subo? No puedo subir. Vale. Vamos, vamos, vamos. Deja de hacer justas, venga, ven. Hostia. Lo que no sé cómo nos ha quitado antes los tres corazones esos de salud. Los estos. ¿Me hago daño? Hostia, caparazón a tomar por culo. Vamos, ¡eso! Otra vez. Esto va de pegarse cabezazo hasta que sale. Y yo, no veas si he sido rápido para... Vamos a estar cerca de los otros caparazones. Que están aquí. ¿Y yo? Muy bien, buen aim. Venga ya, si me he ocultado. Hostia, el caparazón renta, ¿eh? Hostia, una coz. Eso es nuevo. El caparazón renta porque los bloqueas bien, ¿eh? ¡Yo! Me como la coz siempre, tío. Caparazón roto. ¡Ay! Uf, menos mal que no me ha cogido con eso, ¿eh? ¿Dónde está la otra lata? Aquí.
¡No! ¡Oh, mierda! Bueno, me he salvado por la lata. Vale, vale. ¡Hostia, hijo puta! Vale, vamos otra vez. Creo que tenemos otro juego para pasarnos. Tío, se acumulan, ¿eh? Venga, ya, ya, vamos, vamos. Venga, va. Ah, tengo que huir de aquí, ¿no? Vale. Que venga él, que venga él. Se ha chocado. Tengo que usar la esquiva también. ¡No! ¡Cabrón! Equilibrio y vuelco. Si golpeas a un rival con suficientes ataques como para agotar su medidor de equilibrio. ¡Ah! Lo verde que hay abajo. Podría volcar. Cuando la barra de salud del rival empieza a parpadear, golpéalo con un ataque potente, como un ataque cargado, para tumbarlo durante varios segundos. Vale. ¡No! ¡Hijo de puta! El combo que tiene haciendo eso. ¡Qué cabrón, tío! Vale, vale, te vas a enterar ahora, tío. Menos mal que me dejan reaparecer aquí al lado, eh. Venga, va. Si estoy callado es porque estoy concentrado, ¿vale? Este tío se va a topar aquí y le voy a pegar con un ataque pesado. A ver si me sale bien. No, no me ha salido bien. Vale, pero me he cubierto. Vale, vale. Vale, si golpeo mucho. Le lleno la barra, ¿eh? Bien, 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 bien. Lo tenemos. ¡Hostia! ¡Se ha picado! ¡Oh, puta! Y yo, no puede ser tan complicado. Cojones, tío. ¿Dónde va? Y yo... Ya, ya sabemos lo que hace. Ya está muerto. Quinta vez que digo esto. Vale. Vámonos. Que sí, abajo las pinzas, delincuente. Venga, venga. Se suponía que era buena gente. Ven para acá. Hay que usar el entorno también a nuestro favor, ¿eh? Venga ya. Te deberías haber bloqueado ahí. Venga ya, tío. Está más picado, ¿eh? Vamos a necesitar otra lata. ¡No! ¡Oh, cabrón! Me llega a pillar y estoy muerto, ¿eh? ¡No, no! ¡Ah! ¡Yo, es que cambia los ataques, tío! Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Venga, venga. Es difícil, ¿eh? Esto. Un reto para mí. No estoy acostumbrado a estos juegos. Me pasé el Dark Souls sufriendo mucho, pero, tío. Uf, por eso no he vuelto a jugar ninguno más. Porque lo pasé muy mal, tío. Y este que tenía así pinta infantil, digo, bueno, vamos a probar. Cagadón. Y encima me hablan de Hacienda. Ven, ven, ven. La he cagado.
¡Venga ya! ¡Venga ya, que no me he cubierto! ¡Una polla, vamos! Cuando grita no es que me haga daño, sino que le hago más daño a él, ¿no? ¿Le hemos tirado? No. Bien. ¡No! Hostia puta, tío. Es que hay veces como que tiene un delay raro con el caparazón. O sea, con el caparazón, con el ataque pesado. No, 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 la cos no. Vas a morir, vas a morir, vas a morir, vas a morir. Muerto. Oh, cabrón. Yo no te quería matar, ha sido tú que te has picado, cabrón. Contaminación fregada. Fue en defensa propia, ¿de acuerdo? Cualquiera diría que eso fue defensa propia. Vino hacia mí hecho un tiburón. ¿Qué se supone que debía hacer? Ostras, 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 está bien, tranquilo. Si alguien pregunta, solo tropezó y se rompió la pierna. Y cayó sobre una espada. Vale. Ok. ¿Puedo cambiar el caparazón? Vale, bien. Caparazón lata por la cara, ¿eh? Vale. Caparazón con... Caparazón de caracol luna encontrado. Ingresar. ¿Vamos a subir nivel? Supongo que defensa, ¿no? Aunque podemos subir todo ataque y nos volvemos locos, ¿eh? Podemos subir bastantes niveles, tío. Concha su madre, esto no sé lo que es, tío. El daño de los ataques con umami. Es que no sé lo que es esto, tío. Vitalidad y resistencia. Y podemos subir un nivel más. O ataque. Confirmar. Ya está. ¿Lo de umami? ¿Qué será? ¿El caparazón a lo mejor? Es que no sé lo que es umami, tío. Subir nivel. No sé lo que es esto, tío. Bueno, total. Vámonos. Vale, ¿ahora qué? En teoría ya puedo entrar al castillo, ¿no? Y ahora esta gente son fáciles, se supone. Joder, pues no o sea, tardo en matarlo todavía, ¿eh? Con un ataque pesado no, pero un ataque normal sí tardo en matarlo, ¿eh? Lo bueno que ahora nos podemos cubrir. Hostia, yo no sabía esto. Hago así y hago así. ¡Qué guapo! Ah, mira, y ya hay caparazones por aquí distintos, ¿no? Tío, déjame en paz, pescado de los cojones. A ver, esto. Anzuelo punzante. Todavía no sé qué hacer con los anzuelos punzantes. ¿Puedo hacer algo aquí? No, no puedo hacer nada todavía. ¡Eh, espérate! ¿Chatarra? Esto. Vale, pero y... nada, ¿no? ¿Y puedo cambiar aquí entonces de caparazón? Nuevo caparazón descubierto. El de la lata es mejor, ¿no? Defensa 10. Peso. Ah, es más ligero, vale. Ok. Volvéis, exhibicionista. Y vestido como Tritón manda. Nada menos. Asumo que platicaste con el capitán. ¿El capitán? Qué raro. Se me pasó. ¿Se te pasó? Qué extraño. En fin, lo que importa es que ya no estás desnudo. ¡Atención! ¡Un vagabundo exhausto honra nuestras puertas! ¡Par 10! Os vería separados por... ¡Abre la puerta, Nate! ¿Nate Gentil? ¿Lo pides? Lo tienes, ¿vale? Oigan, siento que hay mucha violencia por aquí. Pensé que el objetivo de la duquesa era garantizar la seguridad. Ve y díselo entonces. Verás lo rápido que te devuelven a tu pozo de marea. ¿Vale? Esto, en teoría, son buena gente, ¿no?
hablar. El capitán se toma su trabajo muy en serio y espera lo mismo de la tripulación. Llevamos entrenando sin parar desde la marea alta. Pobrecito, está todo cansado, ¿eh? Y tiene un bastoncillo con cera. Y yo, qué asco. Vale, ¿y podemos cogerlo nosotros? No. Nada, nada, nada. Aquí no hay nada. Escondido algo. Ay, ay, que... Y yo, no veas, ¿no? No, no hay nada ahí. Vale. ¿Hay algo? ¡Epa! Me va a meter preso con 7 denuncias. ¿Qué dices, Trueno? ¡Cabrón! Mi vida de criminal. Si solo he matado al capitán porque él me ha atacado primero. A ver, a ver. ¿Esto es parkour? Uy, se puede conseguir, creo, ¿eh? ¡No! No, no sé si se puede conseguir, ¿eh? La cosa es subirte al marquito. ¡Uy! Casi, bueno, da igual. Vamos a la princesa o la reina o lo que sea. ¿Y si nos jugamos un Minecraft? Estoy con esto, Trueno, tío. No quiero cambiar ahora mismo de juego. A ver. El Minecraft lo tenemos que planear para jugarlo otra vez. Hablar. Las esculturas de por aquí son bastante irregulares, pero esta me gusta. ¿Una pala de niño? ¿Vale? ¿Y tú quién eres? Hablar. No sé qué quieres de... no sé qué quieres en esta torre, pero ni lo sueñes, pequeñín. ¿No tienes asuntos más urgentes que atender dentro? Vale. O sea, no puedo pasar, ¿no? ¿Esto qué son? ¿Las peticiones de la gente? Clip plano. Vale. Esto no es nada, ¿no? Son armas o lo que sea, ¿no? ¡Tú! ¿Para qué la fila? Pago los impuestos como todo el mundo, pero para ser sincero, ver la belleza de la duquesa en persona casi justifica todo el viaje. ¿Quién será la duquesa, tío? ¿Recuerdas lo que hablamos, Vito? No hables cuando la duquesa está hablando, o me cortará la cabeza. Buen chico. ¿A qué se debe tu visita? A suplicarle a la duquesa que no demuela mi casa para construir un nuevo patio de comidas. Ya sabes cómo es esto. ¿Qué trajiste para pagar tus impuestos? Me encontré con esta brillante cosita mientras excavaba en la arena junto a la pendiente. Esa cosita debe tener... Siempre eso te va a echar... Hostia. ¿Qué trajiste para pagar tus impuestos? Me encontré... Ah, es todo lo mismo. Vale. ¿Y aquí? Nada. ¿Estás bien? Parece que te sale humo del caparazón. Solo son nervios, ¿de acuerdo? No ves la duquesa todos los días. Vale. ¿Y el capitán este qué hace? Apresúrate, civil. La duquesa no recibe visitas todos los días. Joder, todo duro, ¿eh? ¿Y este? ¿Lo mismo? ¿Qué estás mirando? Vale, no veas que bordes, tío. ¡Tú! ¿A dónde crees que vas? ¿A mi wing? Estoy yendo a ver a la duquesa, a esa tal duquesa. Ah, ¿sí? ¿Te metes así nomás? Creo que estoy está en latino, de verdad, tío. A ver a la duquesa. ¿Para qué es que estamos aquí? ¿Un espectáculo? Vuelve cuando hayas... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Concertado una cita como el resto de...? En realidad, debido a un espacio en su agenda, nuestra duquesa real estará recibiendo visitas durante los próximos 15 minutos. ¡Alto! ¡Espera! ¡Qué buena onda! ¡Voy para allá! Me he colado. Vito, como el del padrino. En cualquier momento te sale Walter White y Jesse. Vale. ¿Y tú qué me dices? Un consejo, civil. Tu presencia aquí es un privilegio. No te metas por donde no te llaman. Vale. A que esto lo puedo reventar. Seguro, ¿eh? Seguro que esto lo puedo tirar para abajo, ¿eh? No sé, ya veremos. Vamos a la duquesa. Misión principal, vamos. Estoy moliendo piedras. En el Minecraft. ¿Y esa puerta? ¿De cartón? Por ahí hay algo. ¿Y por aquí qué hay? ¿Qué hay en esta sala? No, de ninguna manera. Se suponía que iba a limpiar aquí atrás, pero aún no tuve oportunidad. No quiero que lo veas. Solo dame unos minutos, ¿sí? Te prometo que lo haré. ¿Qué?
Ni que yo fuera tu jefe o algo, cabrón. Pero si no hay nada, ¿no? ¿Puedo pasar? No. Con un martillo en mi patio. Estás limpia, moliendo piedra. ¿Y para qué, Trueno? ¿Qué estás haciendo, tío? Por aquí nada. Vale, vamos a ver a la reina. Estoy aburrido. Hombre moler piedras, hombre feliz. Speak. Digo. Oh, yes, ah, pues que hablan ellos, vale. Recently had my shell taken away, and I was wondering if there's any way we could work out some sort of a... Do you like my castle, little hermit? Your castle? Oh, it's pretty neat, I guess. Sí, la belleza sobre todo, ¿eh? You guess? A lot of work went into this place, you know? Más espantosa que la pena de muerte. Work made possible by generous contributions from citizens, and it was worth it. Oh yeah, definitely. Look, I can find another way to pay my taxes, but for now I'd really just like to... Even more gorgeous than the coral reefs, wouldn't you say? I've never been to... I mean, yeah, absolutely. The reefs are super overrated. Everyone says so. Oh. Perhaps we can work out a deal, little hermit. But first, I'll need something from you. My castle still lacks a certain panache, pizzazz, flair, je ne sais quoi. ¿Qué es francesa? A platoon went out on my behalf to recover something shiny and gorgeous from the cave to the west. But those buffoons haven't reported in since. Such incompetence. Climb the western tower to begin your journey to the cave. Then catch up with my platoon and help recover something. Return to me with trinket in claw, and we can speak of delaying your tax payments for no longer than 2 calendar tides. Okay, thank you. I won't let you down. I'll get you the shiniest thing I can. Oh yeah, I also wanted to mention the crazy murderous crabs outside trying to... Be gone, little hermit. I tire of you. Yes, ma'am. Vale. ¿Y si le doy? Que vale, que vale, que vale, que vale. Que es que sí, que paso. Si te reviento aquí. No puedo, ¿no? Oye, oye, que me... ¿Es un joyero? ¿Puedo? Déjame... Ahí. No puedo matarla, ¿no? Vale, vale, no puedo, no puedo. ¿Y aquí dentro hay algo? No, no hay nada. Vale. Pues tendremos que ir a la torre esa, ya está. Vamos para allá. Era por esta, ¿verdad? ¡Qué cabrón! Los tiene ahí guardados. Vale. No sé qué crees que te vas a encontrar aquí arriba, pero no lo conseguirás, pequeñín. ¿Cómo que no? Pero me ha dicho la... ¿No es por aquí? Vale, pues vámonos por allí. ¿O tengo que hacer un salto parkuriano para... Tiendo la pinta, ¿eh? No creo, ¿no? ¿Era esta, no? ¿O es esta? Aquí hay otro guarda. ¿Por dónde era? Si era la entrada esa de la derecha, ¿no? ¿Será la principal? No se cree que esté... Bueno, creo, 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 creo. Vale, ok, vámonos. Vale, ahora lo miramos, Trueno. Ahora cuando acabe esto lo miramos, tío. Ya, ya estamos al acabar. Son ya las 7. Vamos a ver el punto de control que guardamos aquí. Y creo que cortamos ya el directo, ¿eh? ¿Por aquí es? ¿Por arriba? Hostia, que me pincho, ¿eh?
Auchi. Cómete una fruta de esas, como aquí. Una fruta, un corazón de esos verdes. Lapa. Vale. Polizones, acaba de encontrar tu primer polizón. Un amiguito que te puede acompañar desde el menú de estado para obtener todo tipo de ventajas. Pero sus beneficios solo se aplican mientras tengas puesto un caparazón. Así que no les des por sentado. Vale. Entonces, si hago así, le doy a un polizón y pongo una lapa. Más 2 de resistencia. Oh. Vale. Chiquillo, ¿para dónde voy? Me ha dicho salga a la derecha, ¿no? Tengo que hablar con este tío. Hola, ¿puedo pasar por aquí? ¿Acaso te parece que puedes pasar? Un cargamento de erizos defensivos del fuerte se desparramó por el pasillo. La duquesa está muy alterada, ya ejecutó a 5 por eso. ¡Por Neptuno! Bueno, tengo que pasar, órdenes de la duquesa. ¿Con qué orden de la duquesa, eh? De acuerdo, te diré algo. Creo que hay algún equipamiento de sobra en la habitación del otro lado del pasillo que podría ayudarte a entrar en esa torre. Pero no me eches la culpa si te lastimas. Así será, genial. Gracias, o sea, eso, sí. Vamos para allá. ¿Qué pasa, loco? De acuerdo, supongo que puedo dejarte entrar si estás en una misión aprobada por la duquesa. De verdad, no quería que vieras el desorden aquí atrás. Solo encuentra lo que necesitas y vete, ¿de acuerdo? Y por favor, no se lo digas a nadie, enseguida lo limpio, lo prometo. Pero ponte a limpiar en vez de estar ahí quieto, ¿no? ¿Qué pasa? Malboro... No. Mario, vale, vale. Un Good Works. Está lleno de marcas falsas por aquí, ¿eh? Vale, tabaco. ¿Subimos por aquí? No podemos, ¿no? No, ¿por dónde es? Por aquí, vale. ¿Y aquí hay algo? No hay nada en principio. Vale, pues vamos a subir por aquí. De aquí. Aquí, de aquí a aquí. De aquí a aquí. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Vale. ¡Eh, tú! Se suponía que esta habitación debía estar limpia hace como 2 mareas. ¿Dos mareas son 2 días? Primero el vertido de erizo bloqueando la torre oeste. Ahora esto. No hay manera de que llegue a tiempo a reunirme con mi pelotón. Suspiro. Me hacía... O sea, suspiro, vale. Me hacía tanta ilusión impresionar a la duquesa. Vale, tendré que llegar yo, ¿no? O sea, saltamos allí, ¿no? ¡Uy! Hay que saltar a la caja esta. Hostia, tío. Vale, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Qué guapo, ¿no? La forma en la que escala esto. Vale, y ahora tiramos. Ah, mira, vale, ahí hay una red. Llevo de sobra. Vale. Esto, ¿para qué está? No sé para qué. Hay que llegar. ¿Yo qué haces? Chiquillo. Ahí hay cristales. En las naipes hay algo. Aquí hay un primer anzuelo. Pero vamos a coger primero lo de abajo. Línea de pesca. Encontraste una cuerda vieja. Me han pulsado LT para apuntar a un anzuelo y suéltalo para engancharte. ¡Oh! Vale. Vamos a reventar esto. Que todavía no sabemos para qué son los cristales. Vale, y esto es LT y suéltalo. Vale. ¿Qué? Vale, ¿y qué hago con esto? Al milímetro, ¿eh? Y ahora de aquí, allí. Hostia, pues llegas lejos, ¿eh? Estrella de mar. Según dicen, estas estrellas pueden concederte cualquier deseo que se te ocurra. Se equivocan. Vale, simplemente me da más 3 de vitalidad y ya está, ¿no?
¿Y se puede poner de polizón? Sí. Vale. Hostia, qué guapo, ¿no? Vale, entonces ya tengo que volver. ¿No? No hay daño por caída, creo, ¿no? Vamos para acá y nos pillamos el anzuelo ese, ¿no? No, no, que he soltado. Ah, vale, no, no lo he soltado. Vale, no tengo alcance. Sí tengo alcance. ¿Sí tengo o no tengo? No, no tengo alcance, vale. Hay que escalar un poquito. Que me caigo. Vale. Por aquí. ¿Y ahora qué? No llego. Uy, que me pincho. Yo y yo. Hostia. Hostia. La he cagado, ¿eh? Entraba en un bucle ahí de pinchos y nada, al cielo. Mierda. Vale, pues no veas si he salido lejos, tú. Por hoy ya está, chicos. Yo estoy cansado, he dormido fatal hoy. Vamos a hacer una transición aquí. Hostia, ¿se ha bugueado esto? ¿Sigo en directo? ¿Qué coño? ¿O no? ¿Starting? ¿Qué ha pasado, tío? Espérate, ¿esto sigue en directo? Sí, sigue en directo, vale. No sé, se me ha bugueado el OBS por la cara. Chicos, gracias a los que habéis estado. Hoy ha sido un día super mega ultra chill. Porque he descansado un poco y digo, pues mira, Ibai, me encuentro con un Dark Souls. Yo quería jugar un juego tranquilito, de historia así sencilla. Ibai, me encuentro con un Dark Souls de los bajos fondos del mar. ¿Vale? Somos el cangrejo Concha su madre y estamos ahí intentando recuperar nuestro caparazón. Nada más. Mañana ¿qué haremos? No sé si Bannerlord. Supongo que sí, que haremos Bannerlord para terminarlo ya, lo de París. Y recordad, será a las 2. Y el domingo, pues otro streaming largo. Que por la tarde, ya sabéis, siempre intentamos jugar Grounded si nos podemos reunir todos. Nada más, se me ha bugueado el OBS por la cara, tengo que chequear esto. Muchas gracias a todos y hasta luego. No hay nada más que decir. La tormenta se disipa. Ahora veo tu vídeo, tormenta. Ahora te contesto por Discord. Hasta luego.